¿Qué onda, amigos de Mean Girls? Ahora vamos a abrir una caja de Cosmic Eclipse, a ver qué tal nos va. Esperemos que muy bien. Charizard Sal, Ghost, Full Art, todo, no. A ver qué tal. Pues miren, esto fue lo que salió después de la apertura de casi todos los supporters. Nos salieron de todos los trainers, nos salieron dos Pokédolls, profesores, el de Escadrill. Casi todo nos salió a dos, nos salió bastante ratio de todo bien. Nos salieron dos catchers nuevas que están super padres. De lo raro nos salió esto, Ursaring, la evolución, este, el Mimikyu, que sí está chido. Esto no tiene como que mucha relevancia, pero son las raras de la expansión. Este sí, es para el Escadrill, que de hecho no nos salió. Y esto fue lo rarito que nos salió.
los Rebels sí nos salió bastante variedad, de cosas así bonitas. Por ejemplo, estos son raros, estos son comunes, son commons, este es raro. Nos salió el de Escadril, nos salió el venado, que también es raro. Salió esta cosa, un tag team, que también va para el deck de Escadril. El deck de Escadril se me hizo muy muy bueno, dos de Escadril, dos tag teams. Este raro, y hasta ahí de Revers. Entonces Revers raras sí nos salieron bastantes, entonces estuvo muy bien. Vamos a proseguir siguiendo. Y de foils nos salieron cuatro nada más. Bien triste esto, pero nos salieron cuatro de estas que me habían comentado que por lo regular salían solamente 3 por caja. Estas nos salieron 4. Muchos amigos me habían dicho que salían 3, pero pues es un valor agregado más a tu caja, porque es otro tipo de foil más. Entonces es más fácil que en los sobres te salgan cartas más padres y que tengan algún valor. Y esta, pues ya saben para quién es, ¿no? Y esta también. Voy a hacer la colección de estas. Creo que son 9, me parece. Están súper padres. Vamos a coleccionarlas. 4 Hex, que este se me hace muy bueno, está súper padre. Están muy padres. Este pues le gustó a mi esposa, se lo voy a regalar. Y pues salió 3 tag team y un normal. Estuvo bien. Según yo, nada más tiene que salir esto y un full art en una caja. Por las otras cajas que hemos abierto, nos han salido más o menos así. Pues el full art fue este, que se me hace una carta muy absurda, se me hace muy buena. Eso de que puedas bajar y robar cada turno y así. Y aparte sus ataques no son malos, son muy buenos. Y nos salió también Ghost. O sea, una locura esta caja. La verdad salió muy muy bien. Aparte de eso nos salió dorada. Y dorada. La catcher. Nunca en mi vida me había pasado que me salieran tantas cosas buenas en una caja. Coméntenlo en los comentarios si nos cagamos o si realmente salen así. Y pues nada, amigos, eso fue todo. Y pues si está saliendo así la caja, les recomiendo comprar. Pues nada, amigos, nos vemos en próximos videos. Sale.